Y algo que no podía faltar en nuestro recorrido era visitar la Floralis Generica. En estos momentos vamos a entrar al subte argentino por primera vez, así que vamos a disfrutarlo y ya les contaré abajo. Si ven por aquí, aquí viene una barrera que es la que nos separa para agarrar el subte, si ven que está pasando uno por ahí. Y para poder cruzarla necesitamos la tarjeta SUBE. Esta tarjeta es la que se utiliza para poder acceder al transporte público acá en Argentina. Y que cabe destacar que según mi experiencia hasta ahora ha sido bastante buena. Por lo que se puede apreciar, el tren está bastante nuevo, muy limpio todo y se puede sentir una temperatura agradable porque también cuenta con aire acondicionado. Saben, me siento muy afortunado de viajar por primera vez en el subte argentino y que nos reciban así con buena música. Por aquí es la segunda persona que veo en el tren que pone su arte, así que invito a los que puedan contribuir con estas personas a dejarle alguna moneda, algún dinerito, que con eso de verdad creo que le vamos a ayudar muchísimo. A medida que íbamos pasando por las distintas estaciones, el tren se fue llenando cada vez más, pero en ningún momento me llegué a sentir incómodo y aunque a veces estábamos medios apretados, las personas eran muy amables. Después llegó el momento de bajarnos del tren, salir de la estación, que para mí fue una experiencia muy positiva, e ir rumbo a nuestro próximo destino. Y algo que no podía faltar en nuestro recorrido era visitar la Casa Rosada, que es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Dentro de la misma se encuentra el despacho del Presidente de la Nación. Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50, en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de toda Argentina. Pero también es el punto de reunión de muchas personas y movimientos populares que exigen que sus causas sean tomadas en cuenta por el gobierno. Buenas. ¿Esto acá qué es? Es una organización de comunidades indígenas de Argentina, ¿sos de acá? No, soy cubano. Que están reclamando una audiencia con el presidente. ¿Para exigir qué? Ellos tienen un organismo que se llama Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina y que en el cambio de gestión les cerraron el acceso a sus oficinas. Entonces están como que las oficinas ahora serían estas acá. Un poco la visibilidad es esa intención. Más allá de los reclamos que tiene el Consejo Consultivo, venía con reclamos indígenas de fondo que unen a muchas comunidades indígenas del país. El Consejo Consultivo estaba como peleando por todos esos, bien, por esos derechos. Ahí está uno de los líderes indígenas que es de Formosa, es Félix Díaz. Pero usted es de acá de Buenos Aires. Yo de Buenos Aires. ¿Y se estaba sensibilizada con el...? Sí, hace muchos años que conocí en otro acampe la lucha, el reclamo territorial. Desconocía la situación indígena en el país. A raíz de que la trajeron a visibilizar a Buenos Aires, yo vivo acá y me enteré de que reclaman sus tierras, que se les sigue usurpando territorios. Esto hablo del 2011. ¿Desde el 2011 están en la causa o es desde antes? No, es desde antes. Desde antes. En el caso de este líder son distintos en el país. Bien. En el caso de Félix, ahí está vendemos una biografía de él. Creo que está como desde 2008, un poco antes, o 2005, bueno, él te va a saber decir mejor. Bien. Yo los conocí en el 2000, fin del 2010-2011. Muy bien, muchas gracias por la explicación. No, al contrario. Así que esta situación que estamos tratando de como instalar en la sociedad es de que nos escuchen, que el territorio es como una universidad. ¿Por qué? Porque ahí puedes aprender la diversidad de plantas, diversidad de animales.
Félix Díaz es un líder indígena, agricultor de profesión y militante por los derechos civiles de los indígenas y el consejero de la comunidad aborigen Potae Napocma. Además, es uno de los mayores referentes en la defensa por los derechos civiles de los pueblos indígenas en Argentina. Y tanta es su pasión por su causa que para la fecha en que se filma este video lleva alrededor de 2 años con su carpa montada frente a la Casa Rosada esperando una respuesta de la presidencia argentina. Algo súper hermoso de la ciudad de Buenos Aires, que te puedes topar parques como este, como el Parque de las Heras, y hay muchos más, donde puedes venir a sentarte, tomarte un mate, disfrutar con tu pareja, con tus hijos, si quieres venir solo también, a disfrutar de la gran vista de la ciudad y a la vez de la naturaleza que tenemos acá. Estos parques también tienen senderos bastante largos, el cual puedes hacer recorridos. Turn left toward Avenida General Las Heras. Y ya nos indicó que para allá. Puedes hacer recorridos y ejercitar tu cuerpo. Así que le doy un 10 a este tipo de parques y a este tipo de actividades. Uno de los lugares más interesantes y que no te puedes perder cuando vayas a Buenos Aires es la Floraris Genérica, que es una escultura metálica situada en la Plaza de Naciones Unidas. Y una de las características de esta flor es que tiene un sistema eléctrico que abre y cierra automáticamente los pétalos dependiendo de la hora del día. Durante la noche, la flor se cierra emanando de su interior un resplandor rojo para renacer abierta en la mañana el siguiente día. Y como dato adicional, te puedo decir que si quieres ver esta flor abierta en la noche, solo hay 4 noches especiales en que estos pétalos quedan abiertos. El 25 de mayo, 21 de septiembre y 24 y 31 de diciembre. Y bueno, así le decimos adiós a esta arquitectura metálica y a este grandísimo parque que está súper hermoso y muy acogedor. Aquí estamos con nuestro amigo Luis Pirandello, que parece que tiene un poco de dolor de cabeza, pero no, es que está mirando hacia el horizonte. Barrio de Puerto Maderos se encuentra un barco que hoy día es un museo. Este barco es la Fragata Sarmiento, lo que cuenta con una historia formada por más de 100 años de existencia. La fragata guarda en su recuerdo los 39 viajes que realizó recorriendo más de 1.100.000 millas marinas, distancia equivalente a 50 viajes alrededor del mundo. Después de numerosos años de servicio, en 1961, la fragata realizó su último viaje y fue declarada Monumento Histórico Nacional, pasando finalmente a convertirse en un museo situado en el dique número 3 de Puerto Maderos. Bueno, aquí dice entrada, vamos a bajar a ver qué hay acá adentro en este barco. Estamos bajando. Bueno, aquí lo que vemos es, este sería el uniforme del capitán y el uniforme de la tripulación. A ver qué más. Ah, mire, qué interesante, por acá están las armas de la época. Espadas, carabina, y esto debe ser una ametralladora. Miren qué interesante está esto, tenemos todo tipo de nudos marinos. Varios, muchísimos tipos de nudos marinos. Un pequeño mapa de la estructura del barco. Si ven por acá donde agarraban y ponían los torpedos, el cañón. Y acá vemos como una réplica de ese torpedo. Y esto que está acá es supuestamente donde iba el cañón, ¿no? Acá, miren qué maravilla.
Aquí encontramos una carreta de buceo de la época. Mire, todo, se ve que es todo hierro. Imagino cuánto debería pesar ese traje. Miren esto. Es decir, el traje trae peso para poder hundirse. Miren las botas. Esta es completamente de metal, el frente. Y acá arriba está cómo era el traje. A mí me parece súper maravilloso tener este tipo de atracción en el centro de la ciudad, ¿no? Un barco que alberga una historia increíble. Aquí en esta habitación que dice que no se puede pasar, tenemos esto que se ve acá, es un torno de mecánica. Posiblemente esta parte fuera algún tipo de taller propio del barco. Aquí podemos encontrar la bandera y es de seda con hilos de oro, mide 1.65 x 1.30. Esta bandera fue confeccionada en 1899 durante el primer viaje a Shanghái. Dentro del barco también había una sala de reuniones, acá podemos verla. Supongo que acá se sentaba la tripulación, el alto mando, junto con el capitán a tomar las decisiones. Aquí pueden ver la sala completa. Es bastante atractiva y bastante lujosa dentro de un barco. Aquí vemos un cañón de la época. Miren qué genialidad, ¿no? Ver esto es transportarse años atrás en la historia. Acá vemos el cañón. Imagínense si esto lo pusiera alguien a funcionar, le cargara una bala, apuntara y disparar hacia ese edificio, ¿no? No vamos a pensar eso. No lo vamos a pensar. Este es uno de los mástiles del barco, el cual sostiene todo el andamiaje de velas del barco. Acá pueden ver las sogas, donde se hace el nudo y se aprietan para que las velas no se vayan a zafar. Miren todo esto. Bueno, vamos a subir por esta escalera. Miren los botes que tenía el barco. Saben que esto es, los botes en los barcos mayormente se utilizan cuando el barco se ancla y sales en los botes hacia la playa, o cuando el barco está próximamente a hundirse, ya sea por un ataque o por una avería o lo que sea, ahí en esos botes puede salir. Lo más interesante, no sé si ven a lo lejos, en el centro de la urbe de Puerto Maderos puedes encontrar el puente de la mujer, que más adelante vamos a verlo. Que me imagino los marineros caminando por acá en medio de la tormenta, o el capitán acá dando órdenes a los marineros. Imagínense eso solamente, pongan su mente a pensar en eso y parece que acá lo estuviéramos viviendo. Es algo súper atractivo, súper genial poder tener esta vista. Acá nos detuvimos en el restaurante Oporto, que queda en la calle o en la avenida Raúl Scalabrini. Pedimos algo para almorzar, en un rato les muestro qué fue y cuánto nos costó. De bebida nos pedimos este jugo, que es un licuado de frutas, nos costó unos 380 pesos. Esto fue un bife a la parrilla que costó unos 1.900 pesos, incluía una guarnición, yo me pedí un puré de calabaza. Y bueno, por acá es otro plato que es a la parrilla igual, pero es una pechuga, esto costó 1.100 pesos. Y incluía una guarnición, en este caso se pidió papa, un puré de papa. No sé por ahí cómo lo ven, a mí me parece que se ve delicioso, así que hay que probarlo. Vamos a probar. Está muy bueno. Está en el punto que a mí me gusta, así que le doy un 10.
Otro icónico lugar que no te puedes perder es el Rosedal de Palermo, también llamado Paseo del Rosedal. Es un tradicional parque ubicado en el barrio de Palermo. Sus 3.4 hectáreas poseen alrededor de 18.000 rosales y se encuentran emplazadas numerosas obras de arte, entre ellos 26 bustos de poetas y escritores, un puente griego y, por si esto te puede parecer poco, también puedes disfrutar de un hermoso paseo en bote alrededor de su lago. Media horita, sí. 800 pesos. ¿800 pesos? Gracias. Muchas gracias. Muelle número 2. Muelle 2. Sí. Por afuera, cruzando el kiosco. Cruzando el kiosco, gracias. Por afuera. Gracias. Bueno, vamos a buscar el muelle número 2. Y ahí vamos a salir en nuestro barquito. Tenemos media hora solamente para dos personas. Acá estamos llegando al muelle número 2. Las embarcaciones son como esta. Estaríamos media hora en el lago, ¿no? Recorriendo el lago. No se levanten, por favor, un momento. No, no vayan a meter los pies ahí, así no hacemos algo. Bien, pasamos el borde y se sienten directos. Los pies a los pedales, ¿está bien? Dale, ya vamos. Mira, me notas media hora. ¿Qué? Media hora. Palanca en el medio y le da la dirección. Es invertida, si la colocan a la derecha van a la izquierda. Bien. Los pedales como en la bici, pero para que funcionen para atrás. Bien. Que lo disfruten. Gracias. Acá tenemos una palanca central que, si la mueves a la derecha, el bote se mueve hacia la izquierda, y si lo mueves a la izquierda, el bote se va hacia la derecha. Miren la vista, qué linda es la vista acá de este lago. Por acá veo las personas están entusiasmadas, van a millón, van a millón, van rapidísimo, quieren hacer el ejercicio del día. Tenemos una vista maravillosa. La verdad que este parque Rosedal me ha dejado súper embullado. Podemos disfrutar de la hermosura de las rosas, caminar por el parque y además un paseo en bote. ¿Qué más puedes pedir? Por ahí están nuestros amigos los gansos. Gansos, patos, hay de todo acá, palomas. Varias aves te puedes encontrar. Y bueno, por aquí están nuestros amigos que también están disfrutando del lago. Acelera, 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 acelera. Fuerza en esas piernas, vamos. Ya con esto tienes el ejercicio completo del día. Bueno, estamos llegando ya al muelle. Si recorrimos el lago completo en menos de 30 minutos. Es tiempo récord, porque nos habían dicho que media hora era un poco, prácticamente casi imposible darle la vuelta completa. Pero bueno, nosotros se ve que hacemos ejercicio, ¿eh? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Comenten ahí. Menos de media hora. Lo estaban midiendo con el video. Sí. Ahí vamos. Y... ahí está. Bueno, gracias. Gracias, mamá.